Bueno, nos encontramos con Mariano de Alazanes. Contanos un poquito, Mariano, cómo fue esta expresión que tuvieron en la fiesta de la vaca, cómo lo recibió la gente de Azul. Bueno, creo que muy bien, la gente está predispuesta. Antes que nada, muy buenas noches. Bueno, muy linda fiesta. Ustedes vieron que el público está enganchado. Ya vienen de un show como el del Chaqueño ayer. Bueno, hoy tenemos la suerte de abrir nosotros, cierra Cacho Garay. Pero bueno, muy bien, es el primer año que estamos en la fiesta de la vaca, a pesar que somos vecinos. Pero bueno, venimos recorriendo casi todo el país, llevando nuestro disco, nuevo disco, Amores. Y la tarjeta que me dieron ustedes. Así que bueno, muy contento. Bien, ¿cómo empezó, cómo se formó el grupo que hoy integra, ¿no? Mira, hace aproximadamente 9 años ya que venimos girando por los escenarios. Empezamos haciendo nuestras propias canciones. Después, bueno, como todos fuimos mejorando nuestras composiciones hasta que nos conoció Hugo Casas, que es el productor del disco, un reconocido productor. Bueno, ya vamos por el tercer disco editado en todo el país. Y bueno, mostrando las canciones más que nada nuevas, ¿no? Entonces, Alazanes se caracteriza por ser un grupo medianamente jóvenes y bueno, de presentar canciones nuevas de nuestra autoría y de temas como zambas o huaynos que pertenecen a autores muy conocidos como Jorge Milicota, bueno, y otros, pero siempre apuntando a la nueva composición. ¿Qué se viene para este año además de la presentación del disco por el país? Mira, lo empezamos presentando ni más ni menos que en Cosquín, la noche del 28. Bueno, seguimos por toda la provincia, recorremos mucho la provincia, estuvimos en Tucumán, en Catamarca, en La Rioja, en la fiesta de la Chaya, estuvimos en La Pampa también, y bueno, y ahora seguimos el mes que viene, presentamos el disco, en 2 meses presentamos el disco en un teatro importante de Capital, después lo vamos a presentar en Tandil, y bueno, y donde nos requieran, ahí vamos a estar. ¿Cómo los recibe la gente de Tandil cuando cantan ahí, tocan ahí? Bueno, muy bien, la verdad que muy bien, mucho cariño, la gente nos apoya, siempre nos apoyó, nos sentimos muy identificados con ellos y bueno, básicamente muy contentos porque dicen que no todo brilla cuando uno es un artista de una ciudad, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios nosotros tenemos la suerte que la gente nos ayuda, digo, creo, ojalá que nos siga ayudando y que nos dé aliento para seguir esta carrera, que es tan larga, tan grata, ¿no? ¿Es la primera vez que estuvieron en Cosquín? No, este es el tercer año consecutivo. ¿Cómo los recibe el público? Impresionante, la verdad que Córdoba nos trata muy bien. Así que tenemos la suerte de que ya el nombre suene y bueno, ni más ni menos que la gente de Cadena 3 nos da una mano muy grande difundiendo nuestras canciones y bueno, y somos un referente de la provincia, ¿no? Ya después de 8 años somos un referente de la provincia de Buenos Aires y eso nos halaga y nos llena de orgullo. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a vos y saludos a toda la gente de Adrogué, ¿no? Así que bueno, muchas gracias.